La de nunca acabar. Se mastican, pero no se pasan. Tras el incómodo momento que le hizo pasar Gisela Valcarce la Tula Rodríguez durante un enlace. La esposa de Javier Carmona no tuvo más que comerse el tremendo roche. Y es que la Ceñito sigue insistiendo con la idea de tener a Tulita en su programa. ¿Quieren ver a las verdaderas amigas y rivales? Pues a partir de las 9 de la noche. Ahora, si quiere otra, también se une, ¿ah? Si quiere otra, también se une, ¿ah? Acá la tenemos. Micrófono, micrófono. Gracias, Gisela. Gracias. Nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Tula. Buenas noches, Tula. Buenas noches, Tula. Ante ello, buscamos a la popular peludita para que nos cuente qué sucedió en realidad, ya que muchos señalan que esta habría desairado a la Ceñito. El día sábado pasó un incidente con Gisela Valdez. Pero no sé si es incidente. Pero no sé si es incidente. Ella está trabajando siempre, ¿no? Y eso es su trabajo. Y yo tengo la decisión de elegir dónde quiero estar. Al parecer ella lo tomó como una falta de respeto. ¿Tú lo ves así? No sé si así lo habrá tomado, la verdad. ¿Como una falta de respeto? No, porque yo no tengo nada en contra de nadie. Bueno, Tulita, entonces, cuéntanos con detalle, ¿cómo fue ese acercamiento que ambas tuvieron? Mira, me habían comentado que iba a haber un enlace, detalles no tenía por qué saber, yo no soy dueña del programa. Todos están trabajando y cuando estás trabajando, todos tienen que hacer lo que les funcione seguramente. Ellos tienen derecho a trabajar y yo tengo derecho a elegir dónde quiero estar. Es más que evidente la molestia de Tula ante la insistencia de la rubia para poder tenerla en su programa. Digamos, Gisela te ha invitado N veces al programa. ¿Y tú? Sí. Y la misma vez le ha respondido que no. Ajá, es verdad. Digamos, ¿por qué tanta insistencia? No sé. Yo he hecho programas. Si uno quiere invitar a la gente con la que tú sabes que eso puede funcionar o no, así que no es un problema tampoco que me inviten, pero tampoco creo que es un problema que yo diga que no. Pero como que se cansa un poquito también. No, porque si yo te digo eso, podría causar un enfrentamiento y es lo menos que yo quiero, la verdad. Si no voy es justamente por eso, para evitar tanta especulación. Tula, tampoco te moleste con nosotros, pues, total, nada te hemos hecho. Pero, entonces, ¿visitarás o no a la Ceñito? Ella el fin de semana estuvo, digamos, con la sex de Roberto Martínez. Está bien. Plata, sí, claro, qué bueno. Ahora como que te quisiera tener aquí, digamos que... No sé. Sí, no lo sé. La verdad es que esos son sus cartas. Y está en su derecho. ¿No irías al programa? No, la verdad no. No voy a ir. Hay cosas, mira, que con el tiempo aprendes que no todo es dinero.